Tamara es una trabajadora comunitaria de la salud. La pandemia de la COVID-19 ha interrumpido muchos de los servicios de salud habituales en su distrito. Esto ha dejado en situación de vulnerabilidad a muchas personas en la comunidad. En particular, las personas que tienen afecciones preexistentes corren aún un mayor riesgo, tanto a causa de la COVID-19 como de la interrupción que provoca en otros servicios de salud. Amara ha encontrado nuevas formas de trabajar para poder seguir proporcionando atención durante la pandemia. Evalúa cada caso para ver si es imprescindible realizar una visita presencial. Si no es necesario realizar una visita presencial, entonces provee atención por teléfono. Esto ayuda a reducir la propagación de la COVID-19. Si es necesario realizar una visita presencial, entonces Amara usa siempre el equipo de protección personal adecuado. Mantiene un distanciamiento físico de al menos 2 metros cuando es posible y se lava las manos durante al menos 20 segundos antes y después de cada visita. Amara controla regularmente los miembros más vulnerables de la comunidad, como las personas mayores y las personas con afecciones preexistentes. Coordina consultas para cualquier persona que necesite dirigirse a un centro de salud, reduciendo el número de viajes que deben hacer. Sigue organizando la atención de niños y mujeres embarazadas, como controles prenatales, vacunas y tratamientos para la malaria, la neumonía y la diarrea. Amara siempre busca signos de nuevos brotes de COVID-19, pero también se mantiene alerta a las noticias de otras enfermedades que podrían estar afectando a la comunidad. Algunas personas evitan buscar atención para otros problemas de salud porque tienen miedo de la COVID-19. Amara alienta a las personas a seguir recibiendo tratamiento para cualquier problema de salud. Al compartir información sobre cómo las personas pueden cuidarse cuando buscan atención, Amara se asegura de que su comunidad siga recibiendo la atención que necesita.